Hola habitantes del YouTube, soy Harry McFly, tu mago en el tiempo, y bueno, pues esta semana retomamos esta ya mítica sección de la Retro News. Y bueno, pues para los que no sepáis muy bien de qué va esto, son una serie de vídeos donde, bueno, pues hablo de cosas de corte retro, pero que suelen estar de actualidad. O sea, como si dijésemos noticias que tienen que ver con el mundo retro, pero que están de moda, por así decirlo. Así que nada, pues sin más dilación, vamos a ello, chavales. Venga, empezamos. Bueno, pues vamos a hablar ahora de este Sonic 3D in 2D. Y bueno, pues que a pesar de lo que pueda parecer, no es nada complicado. Simple y llanamente, es pues un fan que ha cogido el Sonic 3D Blast, que salió en 1996. Y bueno, pues lo ha reimaginado como un juego de Sonic clásico en 2D, dos dimensiones puras y duras. Que bueno, pues que son básicamente las formas en las que conocimos al erizo de Sega en sus primeras aventuras. Como recordaréis, el Sonic 3D Blast era un juego que tenía una vista cenital y que lo hacía pues un juego prácticamente en tres dimensiones, algo que originalmente no había sido el modo de juego de Sonic. Pero bueno, pues este fan o estas personas que han hecho este juego, la verdad es que parece que se lo han currado bastante. Y bueno, pues aunque yo no soy tampoco muy fan de Sonic ni de Mario, parece que tiene bastante buena pinta. Os dejo por aquí el tráiler del lanzamiento de este juego. Y bueno, pues también os dejaré en la descripción el enlace a la página donde pues lo podéis descargar tranquilamente y sin ningún problema.
Bueno, y ahora vamos a hablar de Ninja Soldier, un curioso shooter de corte vertical que, bueno, pues tiene una historia bastante curiosa alrededor, porque parece ser que es un juego que, bueno, pues se decidió empezar a hacerlo hace 30 años más o menos. Pero bueno, pues por diversas circunstancias, la verdad es que no he investigado mucho sobre ello, parece ser que se dejó aparcado y no, pues no se terminó. Bueno, el caso es que tienen por ahí en YouTube una especie de tráiler que todo el mundo considera que es una broma, o sea, que es una típica broma, el April Fools, que le llama esta gente de por ahí. Que bueno, pues que son típicas bromas que hace la gente en vídeos o en anuncios por redes sociales y que luego no son ciertos, pero desde luego ya hay que tener cojones para currarse un gameplay de un juego para que luego no sea verdad. Bueno, que me perdonen los afectados por el tema Paprium, pero es que no he podido evitarlo. Bueno, en fin, de lo que estábamos hablando, Ninja Soldier. Este juego, pues al final nadie sabe exactamente si existe o no, pero por lo que se dice va a salir en Japón en los arcades y luego dicen pues que ya verán. Pero bueno, a lo mejor estoy hablando de esto y ni siquiera existe el juego, o el juego ya lleva 3 años en Japón, o vaya usted a saber. Pero bueno, os dejo aquí unas imágenes del tráiler que tienen por ahí en YouTube y venga, no me enrollo más, echarle un ojo. Bueno, pues aquí estamos viendo la página oficial de Alien Girl, que es un juego para Spectrum, sí, para Spectrum, como lo estáis oyendo. Y bueno, pues es un juego que han desarrollado un grupo de españoles, por lo poco que sé. No tengo el placer de conocerlos y bueno, la verdad es que realmente yo con el Spectrum no tengo mucha historia. Porque bueno, pues en su día tuve un Commodore 64, pero bueno, comprendo que al igual que yo, pues siento nostalgia al ver los juegos antiguos de Commodore 64, pues imagino que la gente que tuvo un Spectrum pues también tendrá esa clase de sentimientos, ¿no? De que bueno, pues que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y por eso, pues bueno, cuando salen juegos como este nuevos para los sistemas con los que jugabas, pues te da una cierta alegría. Y bueno, pues este juego, Alien Girl en concreto, yo no lo he jugado, pero tiene bastante buena pinta,
porque las mecánicas parece ser que están entre juego de acción y puzzle. Y bueno, pues no conozco, como digo, a los desarrolladores, pero sí que conozco al señor Lázaro Totten, que es el ilustrador que ha hecho el arte de este juego. Bueno, en realidad no le conozco, sino que nos seguimos en Twitter desde hace no mucho. Y bueno, pues por lo que he podido hablar con él poco, que la verdad no ha sido mucho, parece bastante buen tío. Y bueno, pues como os digo, parece que el juego está bastante bien, así que bueno, pues en la descripción del vídeo, como siempre y como es habitual, os dejaré el link para que podáis entrar en la página por si queréis comprar el juego. Y bueno, pues a continuación os dejo lo que es el tráiler que tienen en YouTube para que podáis saber un poquito más. Venga, vamos a ello. Despierta, ya hemos llegado. Es el momento de la purga. Despierta. El equilibrio entre las razas depende de ti. No eres igual que ellos. Despierta. ¡Que empiece la fiesta! No son más que simples cucarachas. A todos. Alien Girl. Reina, solo puede haber una. Game over. Y bueno, chavales, pues hasta aquí las retro news de esta tanda. Ya seguiremos haciendo más vídeos de retro news como es habitual, pero bueno, más adelante. Dejamos pasar un tiempo, como siempre hacemos, y luego volvemos a la carga. Y bueno, pues igual que con las retro news, seguiremos aquí con más vídeos de todo tipo y volviendo a la carga, sea cual sea el motivo. Así que bueno. Pasar un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.